Este fin de semana es el cumpleaños de mi amiga Claudia. Ella es una fanática de la moda. Le encantan las carteras, los zapatos, la ropa. Le fascinan. Tengo que llevarle la torta. Pero se me ocurrió que le puedo hacer una torta con forma de sombrero, con muchas flores, porque ella es muy, pero muy coqueta. Como yo necesito que esas flores estén secas al final de la torta, te las voy a enseñar a hacer primero. Primero vamos a usar alambre y pasta de goma. ¿Sabes lo que es la pasta de goma? Es una pasta hecha en base de azúcar, que obviamente te la podés comer y que la podés colorear. Como esta pasta se endurece, las tenés que enfilmar para que las puedas seguir trabajando. Yo la primera que voy a usar es una que coloreé rosa. Mi amiga Claudia ya le dijo, es muy coqueta y muy femenina. Así que le vamos a hacer unas rosas bien rosas coquetas. Y lo que vas a hacer es una bolita y después vas a hacer un cono, ¿sí? Esta es la base. Vas a agarrar alambre. Este alambre lo podés conseguir en casas de repostería. Es un alambre que viene forrado. Yo elegí blanco porque nuestro sombrero va a ser color natural. Ya les digo, muy sutil. Cortalo largo. Así podés trabajar cómoda. Después, si necesitas a cortarlo, siempre hay tiempo. Le vas a doblar la puntita. Después vamos a poner en la puntita una gota de agua. ¿Sabés que la pasta de goma, cuando vos le pones agua, se derrite un poco y eso después te sirve de pegamento? La vamos a hundir en la bolita. Yo doblé el alambre para que no se me salga, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo voy a poner mirando hacia abajo y voy a dejar que se seque. Ahí, qué lindo colgante que tengo. Y tengo uno ya seco, porque si no, no te podía mostrar cómo hacer la flor. Ahora, nuestras rosas va a tener el centro más oscuro y los últimos pétalos van a ser más claros. Eso lo hago a propósito porque le da un efecto muy, pero muy lindo. Y te muestro. ¿Ves? Hicimos esta parte, que la deje secar al menos 8 horas. Y ahora vamos a hacer el centro de nuestra flor. Vamos a ponerle un poco de fécula. Te podés hacer una bolsita con un pedacito de tela y adentro la llenas de fécula y te ayuda para espolvorear la pasta de goma, que si no se te va a pegar un poco. Y vamos a hacer nuestro primer pétalo. ¿Te acordás que este es el centro? Bueno, vamos a buscar un cortante y vas a medir que pueda cubrir el centro de la flor, ¿está? Una vez que logramos eso, vamos a cortarlo. Y después lo que vas a hacer es, yo me hice acá con un poquito de goma eva y un poquito de goma espuma, una alfombrita. Esto es una herramienta que se llama bolillo y le vas a ir sobre los bordes para afinarlos un poco más. Y además cuando vos haces esto, el pétalo se enrula un poco, queda re bueno. Eso es lo que le va a dar el movimiento de flor, ¿no? Le ponemos un poquito de agua, pétalo, la flor y lo que hacemos es lo envolvemos, ¿tá? Así, ¿ves? Y te queda el centro de la rosa, ¿sí? Lo pones para abajo y lo dejas secando. El próximo paso es hacer un corte de 5 pétalos, así. Cortamos. Ahí despegamos bien todo. Está bueno dar vuelta al molde porque te aseguras que no te queden como pedacitos de masa o rebarba. Y la vamos a poner sobre la alfombrita esta que te conté. Un poquito de fécula. Y vamos a hacer el trabajo este con el bolillo de ir pétalo por pétalo afinándolo para que le dé movimiento. Con el mismo sistema que me hice lo mismo, pero le hice un agujerito a este goma eva. Voy a poner y le vamos a poner un poquitito de agua para que pegue. Le ponemos en un pétalo, en el contrario y en los bordecitos. Traemos nuestro centro, lo pasamos por el agujerito y después
vamos cerrando los pétalos. Primero los que le pusimos pegamento en toda la superficie. Y después el resto, ¿ves cómo va quedando? Está perfecto. Vamos a repetir ahora el mismo proceso, pero ya voy a cambiar de color. Le voy a poner un rosa un poquitito más claro para que me dé esa sensación. ¿Viste cuando las rosas crecen que en el centro son como un poquito más oscuras? Bueno, yo quiero lograr ese efecto. Para el próximo pétalo vamos a hacer unos dobleces que los haces con un escarbadientes, así, ¿ves? Vamos a poner el pétalo que acabamos de hacer al revés. Le vamos a poner apenas de agua en los bordecitos. Pasamos por acá. Y lo que haces después es vas pegando cada uno de los pétalos. Acordate siempre de usar la masa bien finita. Eso le da mucho más realismo. Ahora repetí este mismo paso. Además de las rosas, este sombrero lleva unas flores chiquititas que van alrededor. Mismo procedimiento, fécula, esto ya sabés. Cortante, corto la florcita. Este cortante tiene como un pequeño molde para que le dé algo de textura. Y ahí tengo la florcita. Bueno, necesito sostener estas florcitas, por lo tanto, vamos a conseguirnos alambre de la cantidad de florcitas que va a tener nuestro sombrero. En la puntita de cada uno de estos alambres le vamos a poner una bolita. Vamos a atravesar las florcitas con el alambre para que ya nos queden listas. Un poquitito de agua. Ahí. Y ahora a secar. Listo. Terminamos todas las flores del sombrero, pero hay que hacer la torta todavía, así que corramos a la cocina. El biscuit que voy a usar para esta torta sombrero es un biscuit de vainilla, hecho a base de manteca, azúcar, harina, el biscuit que vos quieras, pero que tenga estructura, ¿sí? No un biscuit muy, muy esponjoso. Pero primero vamos a hacer la crema de manteca que te quiero enseñar a hacer hoy. Primero vamos a hacer un merengue italiano. ¿Hiciste merengue italiano? Pones agua con azúcar en una cacerola, cuando llega a 118 grados, lo volcás sobre las claras que están batiéndose. Esto es lo que yo estoy haciendo acá. Acá tengo mi merengue que se está enfriando. Por otro lado, voy a poner a hervir leche y después acá en un bowl aparte, yemas, azúcar y ya está. Eso es todo lo que necesitamos para hacer una crema inglesa. Una vez que hierve la leche, la vuelco sobre las yemas, de esta manera, y después vuelve nuevamente al fuego. Si no te animás a hacer una crema inglesa a fuego directo, la podés hacer a baño María. Ya cuando en el fondo de la cacerola se empieza a hacer una pequeña capita, es que está. Se hace enseguida. ¿Listo? Mirá, ya está. La voy a poner en un bowl y me voy a ir al freezer a buscar el hielo para ponerla a baño María invertido. Pongo mi crema inglesa, la dejo acá que se vaya enfriando.
ya. Friamos. Mira, manteca, más crema inglesa, más merengue italiano, igual crema de manteca. Vamos a unir todos los ingredientes. Acá está el merengue. A la crema de manteca, si la querés saborizar, la podés saborizar. La podés dejar así, natural. Perfecto. Unimos. Esta parte suavecito. Ahí está. Y ahora, a ver si está fría. Uy, está. Ya está lista. La vamos a incorporar. Así, así de fácil como dice la receta. Impresionante. Bueno, ahora vamos a empezar a armar nuestra torta. ¿Qué vamos a necesitar para eso? Lo siguiente. Yo tengo acá unos moldes, los puedes hacer fácilmente, un círculo, un cuadrado y esta base de telgopor que podés conseguir en la casa de telgopor. Lo único que te recomiendo es que te asegures que sea un telgopor de alta densidad para que no se desgrane. No te preocupes que los moldes los puedes encontrar todos en la página del gourmet. Acá tenemos nuestro biscuit. Perfecto. Acá va. ¿Qué sigue ahora? Crema de manteca. Y ahora vamos a hacer una pila de la altura del sombrero. ¿Qué voy a hacer ahora? Le vamos a poner la base. ¿Te acordás nuestra base de telgopor? Ahí está. Y vamos a poner todo este bloque. Y esta se va a ir al frío. Yo ya tengo uno listo, frío, como lo necesito para poder tallar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Acá tengo otro molde. Te dije el circular. Es la parte de arriba de nuestro sombrero. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer un pequeño orificio. Y le voy a poner un palito de brochet para que se quede fijo en el lugar que lo necesito. Y ahora vamos a tallarlo. Así. Tallalo de esta forma. Como este es en diagonal, nuestra base es mucho más chica. Entonces primero sacas las partes gruesas para ir viendo cómo tallar. Y después seguís dándole los retoques finos. ¿Ves cómo nos quedó? Bien, pero bien redondo. Ahora, para darle un poco de onda a este sombrero, lo vamos a cortar en diagonal. Lo podés hacer de la manera que a vos te guste. Más falla. Vamos a revocar nuestro sombrero. ¿Cómo hacemos eso? Primero hay que hacer la pastita del revoque. Esa la haces, ¿viste las miguitas que te sobraron? Bueno, desmigas eso y después le vamos a agregar la crema de manteca. ¿Para qué sirve el revoque? Para cubrir todos los agujeritos, todas las imperfecciones que tiene. Bueno, lo vamos a llevar nuevamente al frío. Hay que seguir todos estos pasos para que te salga bien. Vamos a empezar a hacer el primer forrado de nuestro sombrero. Esto lo puedes hacer, este proceso lo puedes hacer con todas las tortas que vayas a forrar.
Yo tengo acá mi palo de amasar. Lo que puse en la mesada es azúcar impalpable. Y la masa, es una masa para forrar tortas, la podés conseguir en cualquier casa de repostería. Yo la teñí de color natural. Va a combinar muy bien con las flores que hicimos rosas. Me voy a llevar el dulce de leche a calentar un poquito en el microondas. Y busco nuestra torta que ya debe estar bien fría. Acá está. ¿Para qué estoy calentando dulce de leche? Para que se ponga un poquito más líquido y yo lo use como pegamento. La masa que estiré la voy a subir al palo. Ahí vamos, pingué. ¿Qué voy a hacer? Mira, primero pellizca la parte de arriba, porque si no se te rompe, nunca empieces a tirar de la masa y después la abrís suavemente, así, ¿ves? Como si fueran volados de vestido. Ahí estamos. Fratachitos. Estos fratachitos son muy útiles para este tipo de forrados. El primer forrado, no te preocupes si no te queda impecable, porque viene un segundo forrado, que ese es el que va a hacer que tu torta quede impresionante. Pero necesita este de base para que eso suceda. Segundo forrado. Vamos, hay que seguir amasando. Caño de PVC. Primero vas a agarrar una aguja y vas a pincharla un poco para evitar que se te hagan globos, ¿sí? Acá tengo 70% de alcohol, 30% de agua. Se las voy a esparcir. El alcohol se va a evaporar, me sirve de antiséptico y el agua va a quedar y me va a derretir un poquito la masa para que se me pegue sobre mi primer forrado. Segundo forrado. Marcamos siempre los vértices y después deja que la masa vaya cayendo sola. Mirá cómo la estamos dejando. Dedicarle un ratito de tiempo. Lustrala bien. Vamos a buscar el ala. Acá, mira, fíjate lo que tengo. Yo hice con una base de telgopor, hice el ala del sombrero, que también le puse la misma masa con la que acabamos de forrar. Lo emprolijamos. Vamos a pegar la torta al ala. ¿Con qué? Con algún pegamento. Acordate que esto es telgopor, no se come. Y la base de nuestra torta, ¿te acordás que también es de telgopor? Bueno, entonces no hay problema. Usamos cualquier pegamento. Qué bueno que tiene el telgopor en la base. Porque hace que la puedas manipular sin ningún problema. Listo. Vamos con el sombrero. Y nuestro cuaderno al taller. Acá estamos. Fíjate, mira, me la traje sin siquiera el plato, porque no hace falta. Es su propio plato el ala. ¿Qué vamos a hacer? Mira, nuestro sombrero tiene una cinta, pero no vamos a usar una cinta que hagamos con masa. Vamos a usar una cinta real, una de raso. Vamos a elegirla. Yo creo que esta cinta, así, color champagne, le va a quedar fantástica. Así que me quedo con esta. Cortamos. La cinta del tamaño que la necesitamos, ahí. Pegamos. Acá podés, como es cinta, y la cinta tampoco te la vas a comer, podemos usar un poquito de pegamento. Ahí está. Ahora vamos a poner nuestro buquete de flores. El cabito, ¿viste el alambre que usamos? Lo podés doblar a la mitad o lo podés cortar y después le vas a poner cinta floral. Esto va a hacer que pueda quedar cubierto bien el alambre. Ahí.
para que después cuando la saques de las tortas la puedas guardar si querés. Ahí. Cortamos. Un punto de pegamento. Muy, muy, muy poquito. Para que se pegue. Esto es papel. Ahora vamos a ir poniendo una a una nuestras flores. Ahí. Tenés que tener cuidado, ir poniéndolas adentro de la torta. Fíjate cómo van quedando. Así vamos a ir haciendo todas las flores para formar este buquete. Para las flores, realizar el centro de la flor con pasta de goma. Dejar secar. Cortar los pétalos en pasta de goma y darle textura con la ayuda de un bolillo. Pegar sobre el centro del pimpollo realizado y dejar secar hacia abajo. Modelar flores pequeñas con pasta de goma. Para la crema de manteca, realizar un merengue italiano con 60 gramos de claras y un almíbar a 118 grados con 120 gramos de azúcar. Poner a fuego 90 gramos de leche y en un bowl mezclar 70 gramos de yemas y 90 gramos de azúcar. Volcar la leche hirviendo sobre la mezcla de las yemas y volver al fuego. Cocinar a fuego bajo hasta que nape la cuchara o se llegue a los 82 grados. Enfriar la crema inglesa con la ayuda de un baño maría invertido. Colocar 375 gramos de manteca pomada en la batidora, incorporar el merengue y por último la crema inglesa fría. Para el armado, utilizar un bizcochuelo para armar el bloque de masa pegando las capas con crema de manteca. Hacer una mezcla de migas de bizcocho y la crema de manteca para revocar el bloque. Enfriar. Cubrir con una fina capa de dulce de leche entibiada previamente en microondas. Forrar la torta con masa para cubrir tortas. Repetir el proceso y ayudarse con unos fratachos para dejar la superficie lisa. Para la decoración, utilizar cinta de raso y colocar las flores. ¿Te gusta cómo quedó? Ya sabes hacer un buquete, unas flores impresionantes. Yo le agregué estos detalles, que es el centro de la rosa que ya te enseñé a hacer. La base que sirve de plato está lista para el cumpleaños de mi amiga Claudia. Ahora me voy a buscar una buena caja para llevarla. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.